Y llega el informe. Sí, llega el informe. Llega el momento del informe de Fátima Pozak. Porque usted sabe, todos los viernes siempre tiene un informe diferente. Posa el ojo sobre selección argentina, sobre goleadores del torneo, sobre el equipo de la provincia, sobre el técnico que se fueron y demás. Todos esos informes han pasado por el QM Deportivo todos los viernes. Y ahora es el momento de hablar de Juan Martín del Potro. Tercera operación para Delpo. Y así lo ve Fátima Pozak. El tandilense Juan Martín del Potro volvió a operarse ayer de su muñeca izquierda, aquella lesión que le viene aquejando desde marzo de 2014. El tenista previamente había sido operado en 2010, pero de su muñeca derecha. El caso de Delpo no es el único en el mundo del tenis. Varios tenistas han sufrido graves lesiones que condicionaron sus carreras profesionales. Kuerten, Cuevas, Hewitt y los argentinos Mancini y Nalbandian debieron dejar sus carreras de manera temprana. En este informe te detallamos las lesiones de Del Potro y además te mostramos los otros casos de los tenistas que también pasaron por una situación similar a la de Del Potro. Juan Martín Del Potro, con los escasos 26 años, está viviendo uno de los peores momentos de su carrera, en la que está en juego su continuidad como profesional. La Torre, con 18 títulos en su haber, comenzó con problemas físicos en 2008. Sin embargo, en el año 2010 iban a empezar las series de lesiones graves luego del adiós en los octavos de final del Abierto de Australia. Ahí comenzaron los dolores en la muñeca derecha. El 4 de mayo de ese año se operó el tendón cubital del extensor carpiano de la muñeca derecha. Permaneció 8 meses inactivo. Cuatro años más tarde, Del Potro vuelve al quirófano en Estados Unidos. El 24 de marzo se le repararon los ligamentos dañados en la muñeca izquierda. Planificaba regresar en septiembre de ese año, pero volvió al circuito en enero pasado en Sydney tras 321 días sin competencia. En la operación se descubrió que el daño era peor, pero los médicos afirmaron que habían podido reforzarle la zona. Después de una muy buena pretemporada, de manera sorpresiva, en enero de 2015 se sometió a una nueva operación apenas 3 días después de bajarse del Abierto de Australia. Fue intervenido por un problema ligamentario de la misma muñeca con el objetivo de resolver el dolor que le causaba impactar el revés de dos manos. Lejos de encontrarle solución al problema, su inactividad se prolongó. Ayer, el tandilense se volvió a someter a una nueva cirugía, la tercera, que se realizó en la Clínica de Mayo de Rochester, Estados Unidos. Ojalá me pueda curar para siempre y pueda ser feliz, con o sin raqueta, pero el cuerpo sano. Esto dependerá mucho de su continuidad en los circuitos. Está claro que Delpo quiere volver a las canchas. El brasilero Kuerten, el uruguayo Cuevas, el australiano Hewitt y los argentinos Mancini y Nalbandian son algunos ejemplos de tenistas que han dejado la actividad por problemas físicos. Kuerten sufrió una lesión crónica en la cadera derecha en la que fue intervenido en 2 oportunidades. No se recuperó y en 2008, a los 29 años, anunció su retiro. Por su parte, Cuevas estuvo sin jugar casi 2 años entre mayo de 2011 y abril de 2013 por una grave lesión en la rodilla derecha. Hoy, con 29 años, el uruguayo es número 23 del mundo. Hewitt sufrió dolencias en la cadera de ambos lados. Además, se operó el pie derecho. Volvió a competir, pero no pudo mantener su gran nivel. El australiano se retirará en el próximo Abierto de Australia. Alberto Mancini, con apenas 24 años, sufrió dolores en el hombro derecho. Lo operaron, pero el hombro seguía igual. Visité a 4 especialistas en Estados Unidos y todos dijeron que debía olvidarme de la raqueta, manifestó el ex número 8 del mundo en 1989. En tanto, el cordobés se retiró por una lesión crónica en el hombro derecho. Previamente, se había operado 2 veces la cadera derecha por la ruptura del lambdum. Sí.
varios tenistas, muchos de ellos estrellas, han tenido que colgar la raqueta obligadamente. Otros han optado por esperar y volver en un tiempo prolongado. Lo cierto, que hay mucho en juego a la hora de decidir sobre la salud física y mental de la persona. Del Potro, por su parte, intentará revertir su mal momento y evaluar las consecuencias de la operación. Su futuro dependerá mucho de la evolución de su muñeca y los pasos a seguir del tratamiento. Lo cierto es que será un proceso largo. Algunos hablan y sueñan con que el tandilense vuelva en enero del año que viene a las canchas. Otros ya dan por finalizada la era del Potro en el mundo profesional de las raquetas. It's all wrong.